La orquesta sinfónica se divide en tres grandes familias: las cuerdas, la percusión y los vientos. Estos instrumentos, también conocidos como aerófonos, se dividen en dos grandes grupos: los aerófonos de bronce, como la trompeta, el corno, el trombón y la tuba, y los aerófonos de madera, como la flauta, el oboe, el fagot y nuestro protagonista de hoy, el clarinete. ¿Cuál es el origen de este instrumento? ¿Cómo se fue integrando a la orquesta sinfónica? ¿Qué compositores le dieron protagonismo en sus piezas musicales? De todos los instrumentos de madera, el clarinete es el más reciente. Su origen se encuentra en el chalumeau, un instrumento francés de inicios del 1600. El chalumeau, que era un instrumento de lengüeta simple de única pieza de madera con 7 agujeros, era mucho más habitual dentro de la música popular que de los ensambles barrocos. Fue Johann Christoph Denner quien, hacia 1700, buscando ampliar las posibilidades del chalumeau, le introdujo algunos detalles novedosos y así arribó al clarinete. Hacia 1780, el clarinete fue ingresando paulatinamente en los ensambles de música clásica. Fue Mozart quien, además de integrarlo en algunas de sus últimas obras orquestales, escribió algunas piezas de cámara para clarinete y cuerdas y el concierto para clarinete y orquesta en La mayor. Sin lugar a dudas, el más célebre de todos los tiempos. Hacia el 1800, el clarinete ya estaba definitivamente integrado a la orquesta sinfónica y fueron los compositores del romanticismo los que le dieron más participación, escribiendo obras que podían incluir hasta 3 o 4 clarinetes. Como todos los instrumentos de madera, el clarinete también se fue perfeccionando y fue a partir del siglo XIX cuando comenzó a fabricarse con más llaves, mejores técnicas y en diferentes tamaños: pícolo, soprano, alto y bajo. Esto permitió que el instrumento pudiera producir todos los sonidos de una escala, algo que hasta ese momento resultaba imposible. Boquilla. Boquilla. Barril. Barril. Cuerpo superior. Cuerpo superior. Cuerpo inferior. Cuerpo inferior. Campana. Campana. Los felicito. Es un clarinete de lengüeta simple. ¿Lengüeta simple? Sí, lengüeta simple que cuando vibra produce el sonido. ¿Y de qué madera está hecho? 100% ébano. ¿Pero qué hace, hombre? Bueno, no se ponga así tampoco. Cierra la puerta cuando se va, ¿eh? Sí.
Para tocar el clarinete, el ejecutante sella las comisuras de su boca alrededor de la boquilla para que el aire no se escape y produzca el sonido. El instrumento se coloca en un ángulo de 45 grados respecto al cuerpo. La mano izquierda acciona las llaves de la pieza superior y la mano derecha sostiene el clarinete y acciona las llaves ubicadas en la pieza inferior del instrumento. ¿Cuáles son las obras escritas para clarinete que más se destacaron a lo largo de la historia? ¿Quiénes son los clarinetistas más reconocidos del mundo? Entre las más destacadas obras de cámara para clarinete, no podemos dejar de mencionar las sonatas para clarinete y piano de Brahms, piezas de fantasía para clarinete y piano de Schumann y contrastes para clarinete, violín y piano de Bartók. En cuanto a conciertos, algunos de los más memorables son el concierto para clarinete y orquesta en La mayor de Mozart, la magistral rapsodia para clarinete y orquesta de Debussy y el concierto de ébano para clarinete y orquesta de Igor Stravinsky. Al clarinete también se le dedicaron inolvidables pasajes solistas en obras orquestales. Mendelssohn lo utilizó en el scherzo de Sueño de una noche de verano. También Schubert en su sinfonía en si menor La inconclusa y casi un siglo después Gershwin escribió un exquisito pasaje para la apertura de la Rapsodia en Blue. Sin embargo, el clarinete no solo brilló en la música clásica. Uno de los más grandes intérpretes del instrumento fue Benny Goodman, quien, con su particular estilo, produjo un quiebre en la escena del jazz. En la actualidad se destacan el estadounidense Eddie Daniels y la alemana Sabine Mayer, considerada la mejor clarinetista del momento. Entre los clarinetistas destacados argentinos encontramos a Daniel Kovacic, quien nos muestra otra faceta musical de este maravilloso instrumento. El clarinete, nacido en el siglo XVIII, es el instrumento más joven de los aerófonos de madera y fue muy valorado por los compositores del romanticismo que apreciaron la fantasía y fluidez de su sonido.